Sí, muy felices, la verdad. Se hizo un gran esfuerzo. Sabíamos que no iba a ser fácil. Alargamos el partido lo más que pudimos, porque pues venir a su cancha iba a ser complicado y pues sabíamos que se podía definir en tanda de penales. Veníamos preparados para todo, entonces hicimos un gran esfuerzo y se logró el objetivo. ¿Cómo describirías lo que fue el partido de esta noche? Porque Atlante ahora sí que tuvo el balón casi todo el tiempo y Atlante y Cancún, pues ahí Sí, sufriendo un poco. estuvo parejo en ese aspecto que nosotros sabíamos cómo iba a ser el partido, sabíamos que ellos iban a proponer porque estaban de locales y pues eso era, o sea, tratar de aguantar el marcador como lo hicimos, nos salvamos, hay que ser realistas, pero pues a veces hay cosas que el fútbol no puedes explicar y al final de cuentas el resultado tenía que decantarse a nuestro lado, yo creo que por la obra de él o quién sabe, pero de que hicimos un gran esfuerzo, eso no se puede reprochar. Sí, claro que sí, pues ya van dos finales que me enfrento contra ellos, las dos gracias a Dios me ha tocado salir victorioso, pero pues estuve ahí como 8 años en el club y la verdad pues siento una identidad, con todo respeto para la afición atlantista, aprecio mucho al equipo porque me vio debutar, me vio crecer y pues estoy muy agradecido con la institución, pero hoy defiendo con todo mi corazón al equipo de Cancún. Mira, con Atlante perdí 4 finales, fueron 3 de ascenso y bueno, por pelea por título para pelear ascenso y una de copa contra Cruz Azul. Entonces no tenía sensación de haber quedado campeón con el Atlante. Entonces, pues ahorita que quedo campeón con Cancún 2 veces contra ellos, pues sí es un poquito raro, pero pues al final de cuentas mi familia y yo estamos disfrutando. Pues ustedes sabrán, se disfruta porque al final de cuentas esto es el logro deportivo, el que uno siempre pelea, el que uno siempre anhela conseguir, siempre estar en el primer lugar, siempre buscar títulos. Y lo demás, pues el premio que tendríamos que tener, que fuera el ascenso el día de hoy. Pues no está en nuestras manos, lamentablemente, pero en lo deportivo, pues nosotros fuimos un equipo que ganamos de pies a cabeza los 2 torneos y damos gracias por eso. Pues nosotros estamos un poquito pues, tristes en ese aspecto porque hoy estaríamos logrando nuestro boleto a primera división, pero pues al final de cuentas, te digo, para nosotros el orgullo es lo deportivo y peleamos por lo deportivo. Después, si se da la oportunidad de estar arriba, pues adelante, pero si no, pues no tenemos más que hacer.